Yo creo que lo que debo de entender es que debo saber que somos diferentes que todos los partidos, que somos diferentes a todos los gobiernos y que queremos hacer las cosas honestas y que el gran ejemplo que tenemos es el presidente de la República. Hoy el partido está pasando por un proceso de adaptación, un proceso de institucionalidad y que eso es lo que ha costado trabajo. Yo estoy seguro que el partido tarde o temprano se va a sentar, va a trabajar de la mano y lo que hoy más que nunca hay que apostarle es a la formación de cuadros. Ya hoy Morena no puede estar abriendo la puerta a todo mundo para ocupar espacios solamente porque traigan gente o porque eran famosos. Yo creo que hoy Morena tiene que tener dignos representantes de las organizaciones civiles, de la ciudadanía, de los jóvenes, de las comunidades universitarias y que realmente representen temas que sean muy importantes para México.